Como comprenderá, no puedo tolerarlo. Y no por problema económico. Eso, obviamente. Es lo de menos. Claro, está claro que es una cuestión de respeto, coño. Es eso, eso mismo. Respeto. Cuéntame. Yo llevo más de 40 años suscrito al ABC. La información objetiva es fundamental. Como debe de ser. Yo vivo en la calle Maravillas. Pues bien, desde hace algún día gilipollas, ¿eh? Vamos a ver, niño. Me estás tocando ya un poquito los cojones. Te estás cualificando así para llevarte una hostia. Ahí te has portado. A veces me cabré contigo, pero eres un ayudante cojonudo, Cuco. ¡Me sustrae mi diario! Claro, chaval, claro. Destrozan la zona jardinada. Se le van a quitar las ganas de tocar lo que no es suyo. Claro, chaval. Además, en un pestaño de esos se te mete el amante, se te la folla y te quedas sin foto. ¿No debería de interrogar al servicio? ¿Al servicio? Es que nunca ha sabido, señora, qué preguntarle a la taza de un váter. ¿Ve? Señora, veo claves concretas. ¿Es esto suyo? Sí. ¿Por? Por nada. Es que me lo estaba imaginando usted con ello puesto. ¿Ganas mucho tú aquí, en este antro? ¿De ti qué te importa, oso? Será. Por lo menos la tendrás pequeña. Venga, mojete, quítate las telarañas. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el requesón? Vaya, estoy de suerte. Además de gordo, guarro. Por lo menos la tendrás pequeña. Se me ha hecho un poco tarde, señora. Llevo muchos casos y quizá otro día.